tranquilos por una parte, porque él siempre a todos nos dijo que ya estaba cansado, quería descansar, pero también con pena, porque nos acostumbramos ya todos al tío Hugo. Entonces, y para mí es como un orgullo saber todo lo que él dejó en ustedes. Yo no me lo imaginaba que era tanto. Él me contaba sus anécdotas, sus historias, que iba a dar charlas acá, allá, pero no me imaginé realmente que era tanto. Y se los agradezco de verdad que estén acá, que lo reconozcan y que gente tan joven vea en mi tío Hugo alguien importante que dejó algo en ustedes. Así que muchas gracias de parte de la familia. Hugo Carter Hernández, 1930-2024, compañero histórico, no es necesario entre compañeras, compañeros y compañeres hablar la trayectoria de nuestro querido compa Hugo. Dentro de las cosas que podríamos reivindicar, a pesar que los libertarios autónomos y el mundo crítico con la institucionalidad, bueno, yo soy dirigente del sector público y con el Octavio hace un año atrás que se conmemoraban 70 años de la primera fundación de la CUT, hicimos el esfuerzo de reivindicar en vida la figura no solamente del compañero, de la personalidad, sino de otros compañeros y compañeras que han estado en la historia del pueblo organizado, de biblioteca, ateneo, sindicato y toda una trayectoria que con el tiempo, con la partida de grandes compañeros, se ha ido perdiendo, se ha ido visibilizando, se ha ido afectando. Y ese pequeño gesto, nosotros lo que hicimos hacer, no con el fin de que figurara el compañero. Además, le quiero contar la anécdota, que ese día, nosotros no sabíamos, le iban a entregar un reconocimiento y él se negó. Y en la cara de la burocracia sindical, les dijo de que los partidos políticos son y serán corruptos. A su edad, de frente. Y eso, hicimos el esfuerzo como anarquista de estar presente hoy día en reivindicar esta figura histórica de un compañero que nos deja, pero queda su historia, su huella, las múltiples entrevistas y actividades donde él fue partícipe. Y es por eso la invitación a cada uno de ustedes, que si estamos acá, tenemos algo en común. Le mandamos un abrazo solidario a su familia, que sin duda va a estar presente en esta historia, que es parte de la historia del movimiento popular y sobre todo libertario. Sentimos mucho la partida de él, pero él estaba cansado. Ya decía que ya quería descansar, estaba muy lúcido y tenía toda una crítica al sistema de salud chileno. A pesar de su edad, tenía muy claro, hablaba de China, hablaba de Estados Unidos, hablaba de la cagada que está en Argentina, donde solo un día despidieron a 7.000 funcionarios públicos. ¿Quién persona en Chile a la edad del compañero Hugo puede hacer un análisis así? Él era el compañero Hugo Carter Hernández. Así que, compañero Hugo, se va de este plano, pero siempre va a estar en nuestro recuerdo, en nuestros corazones rojinegros. Esperemos que no sea olvidado, así como en algún momento nosotros también tendremos que descansar. Ojalá nuevas generaciones tomen el ejemplo. Y también la invitación de que necesitamos compañeros y compañeras en la lucha sindical, porque la burocracia sindical nos está comiendo, nos cuesta. Tenemos mucho análisis crítico, no hay mucha unidad, sin duda, no soy referente a nadie, solamente vengo como uno más a darle respeto y pésame a la familia y en un encuentro con compañeras y compañeros que también sentimos esta pérdida. Así que ¡alerta! ¡Alerta! ¡Alerta fascista! ¡Que todo el territorio se vuelva anarquista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta fascista! ¡Que todo el territorio se vuelva anarquista! ¡Compañero Hugo Carter! ¡Presente! ¡Compañero Hugo Carter! ¡Presente! ¡Compañero Hugo Carter! ¡Presente! ¡Hasta la victoria final! ¡Siempre! El compa Hugo apareció en nuestras vidas desde la historia de lucha sindicalista, por un lado. Son los primeros que fundan el anarcosindicalismo en Chile. Desde ahí que fuimos conociéndolo aún más profundo con el compañero acá presente, mi colega. Mediante vía el grupo de apoyo a presos políticos de la revuelta, que en este caso nos tocó apañar a las madres de varios casos emblemáticos acá en Chile. Todavía está el caso emblemático de Nicolás Piña, que si están al otro lado del ciberespacio, donde sea que pueda salir esta nota, no olvidar aquello, que el compañero está condenado a 10 años. Y en esa perspectiva, tanto compa Hugo como antes Clotario y otros más vivieron la cárcel en primera persona, no le tuvieron miedo a aquello. Creo que el compa Hugo hasta el final dijo que era un tránsito natural, que nos declaramos materialistas, y decir que la vida es un tránsito en el cual tenemos que dejar algo para los y las que vienen.
para sostener esta lucha que es importante. Como trabajadores y trabajadoras de la educación tenemos claridad que hablamos desde la clase trabajadora primero que todo, que de ahí nos mueve el poder defender todos los derechos humanos, que estamos cambiando nuestra perspectiva, que viene desde Europa, sino que acá el derecho de los pueblos, a tomar sus propias decisiones y poder organizarse desde ahí. Y eso podría compartir de él, me llevo lo mejor de su lucidez hasta el último día. En ningún momento perdió la lucidez, muy claro en su parlamento. Aún recuerdo cuando frente a la madre de Nicolás Piña le dijo que esto estaba recién comenzando, que ya había muchas rejas antes que se votaron y ahora les tocaba a ellas. Así que me quedo con eso y el gran ejemplo que le dio a las madres de sostenerlas cuando estaban en el piso. Trabajé mucho tiempo con el Compa Hugo en el Centro Cultural Con Arte, desde el año 2007-2008 más o menos, ahí lo conozco, en un encuentro de diálogo humano y libertario que realizábamos en la comuna de Conchalí, en la población Lagonel, ¿cierto? En donde el Compa llegó a ponerle pies a las ideas que lamentablemente hoy día están en la biblioteca, ya que están súper cerradas a la población, donde él a través de las conversaciones nos empezó a explicar súper lúcidamente, súper didácticamente lo que es siempre hacer la anarquía, ¿ya? Él siempre lo decía, la anarquía es organizarnos, la anarquía es darle frente en cualquier momento histórico a la injusticia social, sin dejarse corromper por el poder y sin dividir, ¿cierto? Él hablaba de los partidos políticos, que hablaba de las partes, de cómo dividen, ¿cierto?, la lucha social. Y que tenía razón, porque justamente hoy día, en una coyuntura en donde estuvimos a puerta de conseguir una asamblea popular legítima a través de la revuelta social de octubre, fuimos divididos, ¿cierto?, por la traición de los de siempre, la clase política. El Compa Hugo, para mí, es un hermano, un amigo, ya es un maestro político, porque en esa época uno con el ímpetu de la juventud quizás era más osado, poco estratégico, seguía en las calles sin ningún cuidado. Entonces él me entregó toda esa estrategia de resguardo, en enfrentar una discusión, en enfrentar la calle, una barricada. Siempre decía que al final uno tiene que, si va a salir a luchar, ¿cierto?, en una acción revolucionaria violenta, tiene que ser responsable. Tiene que ser una persona que sabe las consecuencias, que sabe lo que puede ocurrir y sabe que el Estado no va a titubear en encarcelarte, en asesinarte, y que por eso uno tiene que ser bien cuidadoso, porque hay muchas personas que están detrás tuyas, ya, que se pueden involucrar. El Compa, para la población, ¿cierto?, ustedes se dieron cuenta acá, en el funeral, para sus vecinas, sus vecinos, era una caja de Pandora en cuanto a lo político, porque él nunca se involucró políticamente con los vecinos en discurso, sino que en acción. Entonces, como la película Gran Pez, hoy día la gente en el funeral se da cuenta quién era realmente, por todos los que lo vinimos a ver, ¿ya? Un anarquista de tomo y lomo, que hoy día, en el siglo XXI, con toda esta sociedad postmodernista, el conocimiento, en donde estamos relativizando la lucha, estamos relativizando las verdades, el Compa nos quería dar una bofetada, a decirnos que esto al final es lo mismo que ocurrió al final del siglo XIX, en donde la lucha debe ser en base a organización, autogestión, autonomía, ya en colectivizar los medios de producción, en que las y los trabajadores tienen que hacerse cargo de su espacio de trabajo sin permitir la intromisión de los partidos políticos y la patronal. Estuvimos con él en varias actividades. La población, él daba el discurso en la Plaza Cotario Blés, siempre los primeros mayos daba un discurso de aliento a la juventud. Cuando fue el estallido social, él dijo, él advirtió, este estallido social va a ser manejado obviamente por el control policial, la policía secreta va a ser controlado por los partidos políticos. Hay que cuidarse, porque el narcoestado está metido, por ejemplo, en los saqueos. De hecho, estuvimos con él mirando un saqueo que hubo ahí en el supermercado Unimar, en Zapador, y él está en desacuerdo y fue criticado. Y tenía razón, tenía mucha razón, porque el contexto no fue de recuperación para entregar la población, sino que con la lógica del capitalismo, lamentablemente el pueblo salió, no todos, a robar, ¿cierto?, para vender o para su consumo personal. Entonces él decía,
para poder desarrollar una revuelta acá, falta primero pedagogía política en los territorios. Falta que nosotros entendamos de que la anarquía no está en los espacios, ¿cierto?, donde hay ego, en donde hay una apología a la violencia. La violencia nunca es el fin, la violencia es el medio. Por tanto, nos negamos a esta figura del negocio que ha deformado y ha dejado de lado el tiempo y el ocio para el compañero, compañeras trabajadoras, que por un lado las mujeres, él siempre también planteaba de la doble explotación, que es importante también trasladar lo que él manifestaba en su discurso, en su lucidez al respecto de las luchas que quedan. Como pedagogos que somos y libertarios, creemos que el dato duro nos mandata a tener claridad en el trabajo que viene ahora. Son 5.2 millones de personas que no han estudiado esa llamada educación básica ni media, y esos son datos duros que nos están diciendo que los códigos no están llegando a la gran masa para que puedan decodificar el mundo. Creo que por ahí yo me quedo con lo que decía el compa Hugo. Sí, y otra cosa, como en otros tiempos las y los trabajadores se organizaban y se autoformaban, ya el sindicato de Huelo Calzado, quien fue uno de los que lo formó, ¿cierto? Cuando trabajó con Ernesto Miranda, cuando estuvo, ¿cierto?, en la división de la CUT, de una CUT libertaria a una CUT reformista, él siempre fue crítico, ¿ya? Y él sabía de que el oficio, de que el trabajo de lucha entre las y los compañeros era el único camino. La autoformación, la autoformación es muy importante. La asamblea territorial. Es primordial que las academias bajen del Olimpo, que esto sea transversal, horizontal. Creemos en la educación comunitaria popular hacia el control territorial, así que nos quedamos con eso. Y arriba las y los y las que luchan, porque esto queda está recién comenzando. Sí, no para. Y últimas palabras. Yo creo que hoy día hay que reinventar la lucha, compañeros y compañeros. Ya tomar, respetar la sabiduría del compa Hugo, de la sabiduría de Ernesto Miranda, la sabiduría de Clotario Blés, ¿cierto? La sabiduría de muchas compañeras también que quedaron en el camino, como fuera Sangüesa también, y tomarla no como un adorno más a la biblioteca, sino que tomarla para salir a caminar y salir a luchar para transformar este país, ¿cierto? En un país más justo y más digno, en donde todas podamos convivir en comunidad, sin la intromisión de un Estado fascista y un Estado corrupto y perverso como el que tenemos hoy día. A reflexionar. Arriba las y los que luchan. Y seguir reflexionando. Estamos cerca de un 29 nuevamente de marzo. Al rato nos olvidamos de aquello. Así que en los corazones siempre los que luchan y han entregado su cuerpo en ello. Salud y anarquía, compañeros. Libertarios. Estamos por ti.